Todos hemos experimentado miedo y ansiedad en nuestra vida, y a veces, como no sabemos la diferencia entre uno y el otro, tratamos de solucionar una emoción con la respuesta de la otra. En otras palabras, el miedo no tiene la misma solución que la ansiedad, y la ansiedad que el miedo, porque cada uno viene de unos lugares diferentes. Hoy te voy a explicar un poquito esto, y creo que la solución para ambos es la paz. Pero hacer la diferencia entre una cosa y la otra es vital para que puedas trabajar con tus emociones basado en la palabra del Señor. Te habla el pastor Otoniel Font y qué bueno que puedo compartir contigo este poderoso mensaje. Puede ser que me estés viendo a través de algún canal de televisión en esta hora y quiero invitarte a que marques el número que aparece en tu pantalla. Allí puedes conectarte en este momento. Tenemos personas disponibles para atender tu llamada telefónica. También si me estás escuchando en una emisora de radio, es bien importante que sepas que están para ti el internet o tonielfon.com y también puedes conectarte a través de todas nuestras redes sociales. No sabes cómo me gusta interactuar contigo, conectarme a través de todas de tanto de Twitter, Facebook, de YouTube y de Instagram. Te comento que la más que me gusta es Instagram, ¿por qué razón? Porque aquí desde mi teléfono durante el día, cuando estoy en el almuerzo y por aquí, por allá, saco media hora y voy poquito a poco contestándole a toda la gente que me escribe. Búscame en esa nueva cuenta de Instagram que tenemos. Es Pastor Otoniel Font Oficial. Pastor Otoniel Font Oficial. Allí te puedes conectar y mantenerte al tanto de todo lo que está pasando. Disfruta de este poderoso mensaje. Creo que Dios va a transformar tu vida te va a ayudar a dar las herramientas para vencer tanto el miedo como la ansiedad y experimentar la paz que Dios quiere darte. Yo sé que hemos estado viviendo tiempos inciertos y muy complicados, muy difíciles, pero definitivamente hay eh, solución, no tan solo solución para el problema externo, sino para el disturbio interno y emocional que todos de alguna manera u otra en algún momento experimentamos. Hoy Dios quiere hablarte y estoy seguro que te conectó en este instante para que tú puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que disfruta de este poderoso mensaje. Como te dije al principio, marca el número que aparece en tu pantalla. Si es que me estás viendo por la televisión, si me oyes en la radio, bueno, comunícate por el Internet y por las redes sociales. Quiero saber de ti, quiero saber de qué parte del mundo nos estás escribiendo, nos estás viendo, nos estás mirando, observando. Para mí siempre es un gran placer. Disfruta de este mensaje, parte de la serie, paz que sobrepasa todo entendimiento. Fueron dos tormentas específicamente y cada uno de los evangelistas pone su idea o su pensamiento de lo que ocurrió en esas situaciones. Así que son dos eventos de tormenta. Y recordaba esta en particular. Y recordé que en la vida todos nosotros tenemos tres tipos de tormenta. A nosotros nos van a llegar tres tipos de dificultades. Número uno, las tormentas que nos buscamos. Hay tormentas que se crean en nuestras vidas porque las buscamos. En otras palabras, cometemos un error, ya sea a comisión o verdad o en omisión. En otras palabras, es sin querer queriendo o queriendo. De repente cometemos un error, tomamos, eh, hacemos una imprudencia, eh, fallamos de alguna manera, a veces lo hacemos sabiendo que estamos haciendo mal, otras veces lo hacemos simplemente por ignorancia. Pero la verdad es que a nuestras vidas nos van a llegar tormentas y nos van a llegar dificultades, muchas veces porque no las buscamos. Bien curioso, por cuando, porque cuando llegan esas tormentas a nuestras vidas, siempre comenzamos la manera o buscamos la manera de justificarnos, comenzamos a buscar la manera y la forma de nosotros tratar, ¿verdad? De justificar lo que nos está pasando, cuando en realidad esas tormentas comenzarían a desaparecer si aceptáramos y dijéramos, ¿sabes qué? Me busqué este problema. El segundo tipo de tormenta que llega a nuestra vida son las que anticipamos. Esas tormentas que nos buscamos, cuando nosotros nos las buscamos, decimos, ¿sabes qué? Bueno, pues me merezco esto, me lo estoy viviendo. En realidad cometí un error, sabes que esto fue un problema y no debía haberlo hecho. Lo hice por imprudencia y me pasó esto, punto, y se acabó. Pero están las otras que son las que anticipamos. En Puerto Rico somos expertos en la anticipación de los huracanes, ¿verdad? Se nos va preparando con tiempo, se nos va diciendo, ya salió por tal coordenada, ya está en tal lugar, está tal, eh, ¿verdad?, eh, presión atmosférica en tal sitio que puede hacer que lo cree en tipo 1, tipo 2, tipo 3 de huracán, y nos vamos preparando con tiempo. Y aunque no podemos detener la tormenta, el mero hecho de nosotros anticiparla nos da la oportunidad de prepararnos. Y esa preparación, Preparación no necesariamente minimiza el impacto de la tormenta, pero la preparación nos ayuda a nosotros a sobrepasar la tormenta, ¿verdad? El hecho de que tú tengas comida en tu casa no hace y no evita que la tormenta o que un huracán, el huracán María, por ejemplo, se convirtiera en categoría 5 o 6, ¿verdad? El hecho de que estuviéramos preparados no baja la magnitud del huracán, simplemente nos da la oportunidad de poderlo sobrevivir. Pero las tormentas que son difíciles en nuestra vida son aquellas tormentas que nos sorprenden. Son aquellas cosas que llegan a nuestra vida de repente que no nos las esperábamos. Son aquellas cosas que no habíamos podido anticipar. Son aquellas cosas que en realidad nosotros no nos las buscamos. Son aquellas cosas que nos sorprenden como nos está pasando en este tiempo. Nos sorprenden estos problemas. Nos sorprende lo que está sucediendo. Nos sorprende la reacción del mundo. Nos sorprende la reacción de los que están a nuestro alrededor. Y lamentablemente, sin darnos cuentas, cuando llegan estas tormentas a nuestra vida, cuando no sabemos reaccionar a ellas, lo que hacemos es que sucumbimos en medio del problema y lamentablemente la tormenta hace más estrago de lo que debería hacer. Mi ocupación hoy en Puerto Rico no es únicamente el virus. Mi ocupación hoy no es en todas las partes del mundo que me están viendo. Este virus va a desaparecer. Esto va a terminar en el área física. Se va a encontrar una cura. Eventualmente tendremos que trabajar con esto, ¿verdad? De tiempo en tiempo, de temporada en temporada, como el flu y como todas las otras cosas que ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellas en ese sentido. Pero toda esta pandemia, toda esta crisis en un momento dado físicamente va a terminar. Pero mi pregunta en el día de hoy es, ¿tienes paz? ¿Tienes paz? que guarde tu mente, tienes paz que guarde tu corazón, tienes paz que guarde tu interior en este momento, tienes paz en tu vida, dentro de ti, que te guarde de tal manera que cuide tu corazón, que cuide tu mente, para que cuando atravesemos esta tormenta que nos ha sorprendido, podamos salir victorioso, podamos seguir firme, podamos seguir hacia adelante y puedas continuar hacia alcanzar todo lo que Dios tiene para ti, desde ahora te digo, que vengo a decirte que en el nombre poderoso de Jesús, esa paz se tiene que manifestar en tu vida, esa paz es la que va a guardar tu cordura, esa paz es la que va a guardar para que tu corazón no se dañe, esa paz es la que va a permitir que cuando este virus pase tú salgas de aquí más fuerte, salgas más firme porque esa paz te ha cuidado, por eso es que tienes que vivir en la paz de Dios, la paz de Dios hace esa defensa sobre tu vida delante de cualquier tormenta que te llegue. Los discípulos comenzaron a experimentar este momento difícil. La tormenta se levantó, la tormenta comenzó a crecer y de repente comenzaron a tener temor, comenzaron a tener ansiedad, comenzaron a mirar el futuro oscuro que estaba delante de ellos. Ahora yo quiero que aprendas conmigo esto muy importante en el día de hoy. Por favor, presta mucha atención. Hay una diferencia entre miedo y ansiedad. Si no aprendes más nada, por favor, aprende esto. Hay una diferencia entre miedo y ansiedad. Miedo es la reacción normal a un momento presente que estamos viviendo. En otras palabras, me enfrento a una situación, me enfrento a una situación en este instante que me hace tener temor. Y el problema lo tengo delante de mí. Ansiedad, y aquí está la clave para poder tener paz. Ansiedad en realidad es preocuparme por algo que todavía no ha ocurrido. Ansiedad es cuando yo predigo el futuro, me anticipo algo que no ha ocurrido, ya no es miedo. Ahora es ansiedad. La ansiedad tiene que viajar al futuro. Mi mente viaja al futuro. Ve las posibilidades de aquello que puede ocurrir por lo que me está pasando hoy y el miedo se convierte en esa ansiedad. Y el problema de mucha gente es que viven en ansiedad constante simplemente porque no saben trabajar con sus pensamientos y guardar su corazón y guardar su mente con la paz de Dios. La experiencia del miedo todos la vamos a tener. El miedo es normal, nos ayuda a defendernos en ciertos momentos. Pero cuando yo no guardo mi corazón, cuando no guardo mi mente, cuando no guardo mi espíritu, cuando no permito que la paz de Dios se meta en mi corazón, ahora me vuelvo ansioso. Fíjate que es normal que si pierdes el trabajo te dé miedo. Ahora, ¿cuándo el miedo se convierte en ansiedad? Cuando tú comienzas a desencadenar o desatar una secuencia de pensamientos en tu mente, una secuencia de eventos posibles por causa de eso que te trajo miedo en este momento. Por ejemplo, una persona eh, recibe la carta de despido en el día de hoy. Es normal que sienta miedo. Va a sentir tristeza, va a sentir dolor, va a sentir miedo en ese momento. Pero esa persona después comienza a sentir ansiedad y ansiedad y ansiedad. ¿Por qué? Porque comienza a pensar, bueno, si perdí el trabajo hoy, bueno, a lo mejor mañana entonces no voy a poder pagar la casa. Si no voy a poder pagar la casa, entonces me van a tirar a mis hijos a la calle. Si me tiran a mis hijos a la calle, entonces voy a tener tal problema, voy a tener tal dificultad. Y ahora el miedo... El miedo normal de haber perdido el trabajo hoy se convierte en ansiedad por lo que podría pasar que todavía no ha pasado. Una persona que pierde el trabajo puede ser que esa sea la mejor oportunidad de toda su vida. Una persona que tiene un evento difícil. Todos tenemos miedo de primera intención, pero aquellos que hemos creído en la palabra de Dios sabemos que nuestro final siempre será mejor que nuestro principio. Así que no permitimos que nuestra mente vaya al futuro a predecir las cosas de forma negativa, sino que la paz de Dios me protege a mí de yo no llegar a ese final destructivo que estoy imaginando. Ansiedad es producto de ir al futuro. Y mirar desde mi presente algo que todavía no ha ocurrido y que lo traigo a mi presente y me pone en ese estado ansioso, me pone en ese estado emocional en mi vida donde no puedo ver las cosas con claridad. Por eso es que es importante que tengas paz que sobrepasa todo entendimiento para que se guarde tu corazón y se guarde tu mente. ¿Cómo te guarda la paz? Te guarda de no comenzar a predecir ese futuro oscuro por el miedo que estás sintiendo en el día de hoy. Fíjate que los discípulos comenzaron a ver su futuro oscuro. No despertaron al maestro inmediatamente. Ellos no levantaron al maestro inmediatamente. Era normal que sintieran un poco de miedo. Era normal que vieran las olas y que sintieran temor. Es lo normal. Pero el problema es que comenzaron a decir... Vamos a hundirnos nos vamos a hundir todavía no habían comenzado a hundirse pero en su mente ya se estaban hundiendo y el temor normal de estar en la tormenta que le sorprende se convierte en ansiedad por predecir un futuro que simplemente todavía no ha llegado cuántos de ustedes en esta hora estás en tu mente ansioso. Es normal que tengas miedo por lo que está pasando. Es normal que tengas temor y que tengamos un poco de temor por las circunstancias que estamos viendo. Pero, ¿cuántos de ustedes están viviendo en ansiedad? Porque ya tú mismo estás prediciendo: ahora voy a perder el trabajo, ahora se acabó esto, ahora se terminó lo otro, ahora esto no me va, no voy a poder sobrevivir, ahora esto va a pasar. Y de repente ya te has adelantado a tres meses, cuatro meses, cinco meses. Desde ahora te digo que en un momento como el que estamos viviendo, no puedes estar planificando. Tanto para el futuro, un momento como el que estamos viviendo requiere que día a día que vivas día a día, requiere que viva mañana a mañana, requiere de ti que te sostenga día a día, semana tras semana, sabiendo que el Dios que trajo provisión hoy va a traer también para mañana, va a traer para de aquí a una semana, va a traer para de aquí a una semana, a dos semanas. Eso es lo que tienes que creerle a Dios en este momento. Una vez más, ¿por qué es tan importante esto? Porque quiero darte tres claves en el día de hoy por lo cual tienes que pedir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tres cosas que te van a ayudar a traer esa paz a tu corazón. Tres cosas que debes entender en el día de hoy. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos comenzaron a ver las olas, comenzaron a ver el mar. La tormenta les sorprendió. Es normal el temor, pero en mi mente no va a haber ansiedad. En mi mente no va a haber ansiedad. Pastor, ¿ha tenido usted temor con esto del coronavirus? Sí, es normal tener temor. Es normal de repente tener miedo. Es normal ante una noticia uno quizás decir, ¿sabes qué? Me, me ocupa esto que está pasando. Lo que no permito es ansiedad en mi corazón. No estoy mirando mi futuro basado en el miedo que experimento en el presente por una situación que es normal que experimente yo temor. Yo lo que hago es que me detengo y le permito a Dios que traiga su paz para que me muestre el futuro glorioso que Él tiene para mí en el día de hoy. Para mí eso es vital que lo entiendas en esta hora. Una vez más, si tú quieres ser libre de la ansiedad, tienes que saber que la diferencia entre miedo y ansiedad es que miedo es la reacción normal a la dificultad que tengo delante de mí. Ansiedad es cuando le doy rienda suelta a mi mente. Y ahora comienzo a pensar en el futuro que todavía no ha llegado y ya desde ahora me preocupa porque yo he predicho que lo que me está pasando hoy terminará conmigo con problemas en el mañana. Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda tu corazón, la que guarda tu mente para que no caigas en ese error y vivas libre de la ansiedad. Ahora presta atención, hay tres cosas. Dicho eso, ya que acabas de entender esas, esas, esas cosas, hay tres detalles que yo quiero que tú entiendas en este momento y que recibas en tu corazón para entonces orar. Número uno, oiga bien, solo puedes calmar la tormenta si tú estás en descanso. Una vez más, solo puedes calmar la tormenta si tú estás en descanso. Te lo voy a volver a repetir. Solo puedes calmar la tormenta si tú estás en descanso. No tienes autoridad sobre las tormentas que te sorprenden en tu vida si tú no vives tranquilo en tu interior. Mira qué interesante. Había un montón de gente despierta en aquel barco y no hicieron nada. El que estaba durmiendo fue el que se levantó y tomó autoridad. Vuelvo y te lo repito: había un montón de gente despierta, desesperado, desesperados, ansioso. Allí se estaban volviendo locos, pero uno que estaba durmiendo, uno que estaba descansando, uno que no había permitido que la tormenta ocupara su mente de manera tal que no pudiera descansar, fue el que se pudo parar y detener la tormenta. Porque la única manera que tú detienes las tormentas externas es cuando no hay tormenta en tu interior, es cuando tú eres el que estás durmiendo, es cuando tú eres el que estás descansando. ¿No ¿Te has fijado tú que en un momento de emergencia hace falta que, por ejemplo, un doctor llegue? ¿Y qué hace un doctor? ¿Qué hace una enfermera? En un momento de emergencia, mientras tú estás todo loco, brincando, desesperado a ver qué va a pasar, ese doctor, por causa de su entrenamiento, de su adiestramiento, se sienta, hace lo que tiene que hacer, da el CPR, ¿verdad? Y ayuda a la persona y mantiene su calma por dentro y mantiene esa calma en el interior, la refleja para tomar control sobre la dificultad, sobre la situación. Mira qué interesante, los bomberos, los policías, cuando tú y yo huimos del problema, ellos van hacia el problema. Hay algo dentro de ellos que les permite ir para tomar autoridad sobre la dificultad que están viviendo y yo quiero que tú entiendas que la única manera que tú podrás tomar autoridad sobre la tormenta que estás viviendo es si puedes descansar si en tu interior puedes dormir si tú tienes calma en tu interior la tormenta que está fuera un día tú le vas a poder hablar y le vas a decir cálmate ahora descansa tranquilo en el nombre poderoso de Jesús, le vas a dar orden a tu tormenta y la autoridad vendrá de que en tu interior tú estás en descanso. Si tú eres de los que estás volviéndote loco, si tú eres de los que estás hablando cosas que no debes hablar, si tú eres de los que estás en la barca gritando como un loco, lamentablemente lo que vas a vivir es en miedo y en ansiedad y nunca podrás tomar autoridad sobre el problema que estás viviendo en el día de hoy. Solo la gente que vive en reposo, solo la gente que vive en descanso. Jesús, que era el que estaba durmiendo, se pudo despertar y levantarse para tomar autoridad sobre la tormenta. Solo el que está en descanso tiene autoridad para calmar la tormenta. Número dos, si yo quiero que la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifieste dentro de mí, se manifieste en mi corazón, se meta en mi interior. Es sumamente importante que yo deje de prestarle atención a las cosas sensacionales. Uno de los peores problemas que tiene nuestra sociedad en el día de hoy es que vivimos por, lo, por el sensacionalismo. Vivimos por el sensacionalismo y presta atención, oye bien, todo el mundo está buscando tu atención en este momento. Todo el mundo está buscando tu atención. Hay una batalla constante por tu atención. El activo, el commodity más importante ahora son estos minutos. Mientras yo te predico aquí, hay decenas, miles de personas compartiendo Facebook Live desde sus iglesias, desde sus casas, y todos estamos compitiendo por tu atención todos queremos llamar tu atención las noticias quieren llamar tu atención el problema que existe en la sociedad es que la gente lo que le llama la atención es el sensacionalismo la gente no, no se sienta como tú hoy que eres miembro de esta iglesia disciplinado, que vienes aquí todos los miércoles, que vienes los domingos a la iglesia, que este es tu hábito de tú sentarte, de diezmar, de ofrendar, de hacer las cosas que haces aquí en la iglesia. Tú vienes, diezmas, ofrenda, oras a Dios, lo haces de forma disciplinada, lo haces de forma correcta y ordenada todo el tiempo. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.